Ay, marica. Un joven recibe una llamada de un amigo el cual está viviendo sucesos paranormales sumamente aterradores. Cuando llega al lugar y comienza a grabar, lo que registra es impactante. Vamos a verlo. Estamos en la ciudad de Medellín, Colombia. Estamos yendo hacia la casa de mi mamá porque nos llamó mi hermano, que se está quedando con ella, a decirme que ya están pasando cosas como actividades paranormales o algo así. Pero pues realmente yo soy muy reacio a creer en eso, pero pues me llamó muy asustado, entonces voy a ir a ver qué es lo que está pasando. Ay, parce, ¿no será que a usted parece? No, no de todo. Ay, pero es que como, o sea, ¿cómo se le ocurre a usted que me apareciera, que se caiga todo eso? Pues no, sí, pero pues de pronto estaba mal acomodado. No, pero todo, weón, todo. Pero es un animal de... Yo me paré y levanté la cortina, mire todo, weón, nada fácil. Ay, marica. Pasó. Pasó. Ay, cómo le escucho. Uy, con el re. Uy, no. Uy, con el re. Uy, no, de Clínicas de Bolivia, una televisora local hizo un interesante reportaje sobre las leyendas y espectros que ahí se aparecen, con entrevistas de testigos de primera mano que han vivido estas aterradoras experiencias. Vamos a ver este impactante documento. A lo largo de los 100 años del Hospital de Clínicas, se suscitaron diferentes acontecimientos que tienen relación con pacientes, personal médico y personas que por alguna razón vinieron hasta este nosocomio. Se dice que el mejor amigo del hombre tiene la capacidad de ver espíritus y percibir energías sobrenaturales. Es cuando se deja ver la viuda del general. Es la visión de una figura de mujer, de talla alta y fino porte, que aparece en el jardín. Se sale de este, recorre el pasillo y se aleja a paso lento en una dirección hacia alguna de las salas de cirugía. Me contaron los compañeros que va caminando por los pasillos y que es alta, flaca y vestida de negro y se desaparece por los jardines. Debe ser de los espíritus o de los pacientes que fallecieron y que han dejado algo pendiente. Otra de las historias que se escucha con frecuencia entre los pasillos, especialmente en noches como esta, es de la enfermera sin cabeza. Varios testigos cuentan que por la madrugada una enfermera con capa azul, como se las utilizaba antes y se continúa haciendo, recorre el lugar siempre con la misma trayectoria, pasillo lateral derecho del nosocomio, para perderse por la puerta del laboratorio.
hace algunos años, por la década de los 90, se hallaba en el actual emplazamiento de las unidades de diálisis y medicina física y rehabilitación, el llamado maternológico Natalio Aramayo, donde sin duda muchos infantes recién nacidos perdieron la vida y también algunas madres. Algunas de las personas de la unidad de hemodiálisis que cumplen su sesión en horarios de noche y trasnoche comentan que sintieron que claramente les jalan los pies con fuerza. Sí, aquí nacían pues los bebés. Este era un lugar de la unidad de ginecología. Aquí venían las personas a tener los bebés. Y bueno, es un lugar bonito, acogedor, pero tiene sus leyendas, que alguna vez les han molestado, que les agarran de los pies, y ahí demás. Sí, una vez estaba trabajando, estaba igual vacío, estaba trabajando en mi computadora y he sentido que alguien me agarraba de mi cintura. Y bueno, pues como cualquier otra persona, se asusta, ¿no? También, entre muchos otros relatos, está el de los doctores. Se trata de tres personas con guardapolvo, que en apariencia charlan entre ellos. Paseando, recorren los pasillos y se pierden en la oscuridad de la noche, en las instalaciones del viejo hospital de clínicas. Quienes dicen haberlos visto, afirman que cuando las figuras se acercan a la luz, simplemente desaparecen. Nosotros hemos tenido la oportunidad, muchos de sentir y otros de verlos, a tres médicos paseando por los pasillos. Son médicos fantasmas que también siguen preocupados por la estabilidad y por la atención de sus pacientes. Los he sentido y en algún momento de mi situación laboral los he visto. No a los tres, a uno lo he visto, a uno. Por consulta externa, sube por consulta externa, toca las puertas, mueve los banquillos y bueno, es parte de la historia de nuestro hospital de clínicas. Lo pesado del hospital se hace sentir a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Cuando estábamos atendiendo a los pacientes, los fantasmas empiezan a mover cosas, abrir puertas, a caminar por los pasillos, a perderse en los pasillos. Como estas historias, existen muchísimas más, que se las estaremos contando muy pronto. Y también en el camino a la morgue. Ahí, me comentó, así estamos hablando con uno de los morgueros. Y él me dice, por aquí no tienes que caminar sola, señora, menos de noche, porque por aquí las almas caminan harto. Y él me contó que me dice, yo estaba ahí afuera en la canchita y he visto venir hacia un montón de gente, dice, con las camillas y demás, de noche, dice, a las 12 de la noche, una vez. Y dice que han traído, estaban trayendo ahí pacientes. Y la gente ahí estaba dice, pues, caminando, normal, como de día. Se me han asustado porque hasta mis pelos me han parado. Varios de nuestros seguidores nos han enviado el siguiente documento. En un aeropuerto de Colombia, en el baño de una estación de espera, un vigilante vive algo aterrador. Vamos a verlo. Bueno, estoy nuevamente aquí, en la puerta del baño. No hay nadie acá.
No hay nadie. Y allá tampoco hay nadie. No hay nadie allá. Dios mío. Bueno, voy para adentro. La sangre de Cristo me cura. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás acá? ¿Dónde estás? Se prenden las luces. ¿Estás jugando con la llave? ¿Ah? ¿Estás jugando con la llave? ¿Ah? Necesito otra prueba. Necesito otra prueba. ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Si tienes algún video o fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación.